tengo las 19. Ay, salte. Estamos en la estación de Londres. ¿Vas a ir a qué? Se despeinó, con esa velocidad. Listo, señor. Ya me arranca la peluca. Oye, cuidado, bueno, tiene encima de su cabeza. Sí, sí. Ya lo mato. Ya le pusieron el. ¿Qué más quiere? Un poco gorila. Me economicé el plastigel de hoy. De gorila ese nuevo. Ya que lindo. El techo sí es vivo. ¿Lo pescó? ¿No? Ya había un reloj. Qué bueno. ¿Cómo me cae bien? Bueno, abogado. Qué bueno. Ya traigo más. ¿Verdad? Ya traigo más. ¿Se pegó bien, Andrea? ¿Sí? ¿En qué? ¿En Londres? ¿Sí? La hora de aquí son las 9:40, sí, para todo el mundo. Ahora tenemos ya la nuestra guía Juanita, que tiene prisa de empezar el tour, pero vamos a decir dos cosas primero. Nuestro chofer Ingrid, y haremos la primera parte de la visita, iremos enseguida a la abadía, luego iremos a ver el cambio de guardia, haremos una parada en la abadía, uno en el cambio de guardia,
Luego iremos en la zona de Piccadilly, donde haremos la parada para comer, para que puedan hacer compras y comer. Y luego proseguiremos por la tarde con los fans. Aquí es como para agua, ¿no? Bueno, aquí estamos a 11 grados de temperatura. Y el aire acondicionado con guantes. Todo. En estos momentos viene el desfile de la Guardia del Rey, que va rumbo al cuartel. Lo hacen aquí en el Palacio de Buckingham cada dos días. No. Está bueno. Vamos, podemos. Un tico loco ninja. Pero qué barbaridad, ¿eh?
los más importantes personajes de la historia de Inglaterra. Monumento a William Shakespeare. La tumba de Darwin. En el siglo X, solamente unos años después que los normandos habían conquistado Inglaterra, en la batalla de Hastings, y al principio era residencia real, y ahora es, aún es cuartel, y es museo, es donde tenemos las joyas de la corona. Si miramos a la izquierda, miramos hacia Westminster y el puente de Londres que cruzamos antes. Hacia la derecha se mira hacia el estuario, está a unos 80 kilómetros desde aquí. Todo ese barrio a la derecha se llama Docklands, las tierras de los muelles. Eso era todo puerto, todos almacenes, pero ahora son apartamentos de lujo. En el castillo este también, esto es el sitio donde Miguel VIII, el rey que tuvo 6 esposas, mandó decapitar 2 de las 6 esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Alrededor del castillo, Enrique VIII, el rey Tudor, el rey Enrique VIII. La primera esposa era la princesa española. Miren hacia la izquierda. Río Támesis. Miren hacia la izquierda, hay una vista estupenda. Eso es el postal de Londres. En el puente de la Torre, a la izquierda. Y a la izquierda del puente de la Torre hay unos árboles. Detrás de los árboles se pueden ver las torres del castillo que llamamos la Torre de Londres. Miramos siempre hacia la izquierda, pero no ha hecho nada para bajar la congestión. Ha aumentado desde cuando lo pusieron. Otra plaza con su jardín en el centro a la derecha, Russell Square. Y al otro lado de la plaza tenemos el Museo Británico. Esas plazas originalmente estaban cerradas al público cuando fueron desarrolladas. A la derecha, debajo de la torre, esa es la entrada real. Cuando la reina viene, el mes que viene a inaugurar el nuevo año del Parlamento, pasa por esa puerta. Aquí de frente tenemos la estatua de Oliver Cromwell. Hemos visto antes la estatua del rey Carlos I. Ese rey fue decapitado por órdenes de Oliver Cromwell, al tiempo cuando los reyes estaban luchando contra los del Parlamento. Los reyes querían reinar sin Parlamento, pero el Parlamento ganó. Aquí no hace calor, pero probablemente es mejor para viajar en esta temperatura, no con tanto calor. No es que hemos tenido mucho calor todo el año. Hemos tenido, por ejemplo, junio, el mes de junio más de lluvia desde cuando han empezado a controlar las temperaturas. La provincia de Londres ha crecido alrededor de la antigua ciudad romana. Bueno, aquí a la izquierda, esa es la estación donde hemos... Ustedes han llegado ahora a San Pancracio. Ven que es muy raro este estilo. Esto es lo que llaman neogótico. Fue construido en los últimos años de los 1800. Parece un palacio, ¿no? Y a lo mejor se acuerdan de este edificio. ¿Se han visto las películas de Harry Potter? ¿Se acuerdan, no? Sí. Él salía para viajar a su escuela, Hogsworth, no de esta estación, pero otra que se llama King's Cross. King's Cross está al otro lado de San Pancracio, pero King's Cross no es tan, no tiene una fachada tan interesante, así que han usado la fachada de San Pancracio para ilustrar la estación de ferrocarril de Harry Potter. Si vuelven a ver esas películas, se acordarán enseguida.
también Harry Potter ha llegado a ser un personaje importante e interesante.